Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Exploremos juntos cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Les recuerdo que este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. LOFAR es el acrónimo de una red de antenas distribuidas por Europa que permite captar señales de origen cósmico. Con ello, es posible conocer la naturaleza de galaxias lejanas, agujeros negros y pulsares, entre otros fenómenos. Vamos a conocer esta gran ventana al cosmos. Este círculo forma parte del mayor telescopio paneuropeo de radiofrecuencia, LOFAR, y los puntitos que lo pueblan son antenas. En Europa hay medio centenar de estaciones como esta de Exlo, en Países Bajos, con miles de antenas desplegadas por todo el continente, un ojo único para explorar los confines del universo. Cuanto más separan las antenas, más precisos observan los objetos. Con LOFAR estamos estudiando el universo primitivo. Podemos estudiarlo y retroceder en el tiempo hasta los primeros 500 millones de años después del Big Bang. El supertelescopio LOFAR nació hace 13 años. A diferencia de los telescopios de disco, las miles de antenas de este receptor paneuropeo son más sensibles a las ondas electromagnéticas de baja frecuencia y ven todo el cielo a la vez. Todos los datos generados por las distintas estaciones se almacenan en un superordenador y se procesan en Astron, sede del proyecto. Pero ¿cómo lo hacen y qué observan? Tenemos que amplificar esta señal más de un millón de veces. Y lo que se ve aquí, estas bandas rojas y amarillas en el fondo, es la señal que estamos buscando. Podemos observar otros planetas, pero también los observamos mucho más lejos, a galaxias y agujeros negros que están muy lejos de nosotros. E intentamos comprender cómo se formó el universo. 10 países participan en LOFAR: Países Bajos, Irlanda, Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Letonia, Suecia, Italia y Bulgaria. Hay 54 estaciones desplegadas con más de 110.000 antenas. La Política Europea de Cohesión ha aportado más de 10,8 millones de euros a este proyecto. New Ways Electronics forma parte de un grupo de empresas regionales de alta tecnología que participan en el reto LOFAR. Crear cientos de miles de antenas de bajo coste capaces de enviar datos en tiempo real desde una amplia zona. Aquí se fabrican las placas electrónicas de las antenas. La ciencia y la tecnología se refuerzan mutuamente. Utilizamos un método muy complejo. La propia placa tiene un total de 6.000 componentes. Y creo que, al producir este complejo tablero, Astron también nos retó a avanzar más en las habilidades tecnológicas que necesitamos. LOFAR se encuentra entre los 15 proyectos financiados con fondos europeos galardonados en los últimos premios RegioStars. Hay estudios que señalan que la población mundial de abejas ha disminuido en promedio 30% en los últimos años. Ante este fenómeno han comenzado a surgir soluciones como, escúchelo bien, el desarrollo de una vacuna para abejas. Una vacuna para abejas aprobada recientemente en Estados Unidos abre una vía para mitigar su declive mundial. Se trata de una vacuna contra la bacteria causante de la loquia americana, una enfermedad muy virulenta y contagiosa. En el Centro Apícola de Marchamalo, en Guadalajara, han colaborado para sacarla adelante. Durante el ensayo, la vacuna se introdujo en el alimento de las reinas y se estudió si la inmunidad se transmitía a las larvas. Mariano Hicks y Raquel Martín encabezan el equipo de investigadores. Se introducen las reinas en las colmenas, en colmenas que son huérfanas, tienen que aceptar esa reina y después las larvas nacidas de esas reinas se enfrentan a la bacteria que causa la loquia americana y se ve si se mueren o no. Principalmente a causa del cambio climático, las abejas están expuestas a muchas enfermedades, lo que está alterando su respuesta inmune. Por ello, la vacuna es clave. Pues realmente
abre una puerta muy importante, porque el declive de las abejas nos viene azotando desde hace 20 años, con ondas de mayor o menor mortalidad, pero que sigue ocurriendo, y en muchas situaciones pues pueden poner en jaque a este polinizador. Entonces, tener estas herramientas resulta muy, muy importante. El impacto de las abejas y otros polinizadores es vital para el ecosistema y la biodiversidad, pero también para la producción agrícola de alimentos. La huella hídrica es una medida del volumen total de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios. Estos van desde aviones hasta bolsas de plástico. A continuación, Ciencia en un 2x3 nos enseña cómo podemos disminuir nuestra huella hídrica con una sencilla actividad. Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en un 2x3. ¿Sabes qué es la huella hídrica y conoces la tuya? Pensamos en la Tierra como el planeta azul. El 70% de su superficie es agua. De ese porcentaje, el 97% son los océanos. El 2% son los casquetes y glaciares ubicados en los polos del planeta. También el 1% que tenemos es el que queda disponible para el consumo de nosotros como especie humana y de las demás especies. ¿Sabías que para producir un pantalón o una camiseta se consumen alrededor de 8.000 litros de agua, o para un carro 57.000 litros de agua? Todos los bienes y servicios que consumimos a diario generan huella hídrica. Este es el gasto inadvertido de agua que se genera para producir bienes y servicios de uso cotidiano en nuestras vidas. Por ejemplo, para distribuir y llevar al consumidor final una sola manzana, se gastan alrededor de 70 litros de agua por una de estas. Por eso te queremos invitar a que seas un consumidor responsable. Cuando vayas a comprar algo, pregúntate si en realidad lo necesitas o puedes prescindir de esa compra. Si la necesitas, busca cómo disminuir tu huella hídrica donando otros objetos o dando uso a los que ya tenemos. Recuerda que no solo compras el producto, también compras los empaques, etiquetas y facturas que vienen con este. Ahora que ya conoces la huella hídrica y la importancia de disminuirla, te invitamos a que realices una bolsa reusable en casa con unos sencillos materiales: una camiseta vieja, regla, marcador y tijeras. Listo, ahora extendemos la camiseta y vamos a hacer unas tiras en la parte baja de la camiseta de 6 centímetros de largo por 2 de ancho. Luego de tomar las medidas, recortamos las tiras. Luego de recortar las tiras de la camiseta, vamos a recortar las mangas y también la parte del cuello de la misma. Una vez realizado este paso, vamos a empezar a hacer nudos en cada una de las tiritas que realizamos previamente, con el fin de darle el fondo a nuestra bolsa reusable. Ahora ya tenemos nuestra bolsa reusable lista para cualquier uso. Recuerda compartirnos tus resultados a través de nuestras redes sociales @fundacionepm. Si quieres calcular tu huella hídrica, visita la página del Museo del Agua www.museodelaguaepm.com.co o escanea este código QR. Hasta una próxima entrega de Ciencia en un 2x3. En Italia se inauguró la unidad móvil de Ricerca. Se trata de un laboratorio sobre ruedas equipado con lo mejor de la tecnología de monitoreo y vigilancia vía drones para generar modelos y así obtener información minuciosa para el desarrollo de diversos proyectos. Un laboratorio su ruote per eseguire esperimenti ovunque e con il supporto di strumentazione avanzata. È la prima unità mobile del CNR che in queste immagini vediamo all'opera sull'isola di Pianosa e che i ricercatori dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse ci mostrano nell'area di ricerca di Pisa. Questo tipo di oggetto nasce prevalentemente anche per l'uso di droni. Cosa ci permette di fare il drone con questo mezzo? Di inviare i dati presso il laboratorio mobile ed elaborarli in tempo reale, quindi ricostruire mappe e oggetti tridimensionali sull'uso stesso di ciò che noi monitoriamo. Noi prevalentemente utilizziamo droni commerciali, ma anche prototipali, quindi fatti direttamente progettati da noi. In entrambi i casi utilizziamo sensori
di vario tipo, in questo caso vediamo montato sul drone un LIDAR, sensori RGB, multispettrali, termici, ma anche iperspettrali, sensori che ci permettono di andare oltre alcune tipi di bande che diciamo, ci permettono di fare analisi innovative su biodiversità e biomassa. Inaugurata a novembre al termine di un lavoro di progettazione lungo 3 anni e che ha coinvolto vari istituti del CNR di Pisa, l'unità mobile può trasportare fino a 6 droni e dispone di 2 postazioni per comandarli. Ospita un server per l'elaborazione dei dati e fornisce ai ricercatori sul campo una connessione internet a banda larga. Oltre a Pianosa, è già stata usata sull'Etna e nel Parco Nazionale del Gran Paradiso per ricerche sui cambiamenti climatici. L'obiettivo del CNR è proprio quello di creare una flotta di dimensioni diverse di questo mezzo che permetta proprio di raggiungere ambienti molto estremi come la montagna o molto più vicini a noi come il mare. Una delle novità che arriverà nel 2023 è un nuovo drone innovativo, quindi un drone ad ala fissa con decollo e atterraggio verticale che ci permetterà di volare fino a 90 minuti ed è un drone di fatto non più multirotore come questo ma effettivamente un aereo, quindi un'apertura alare di circa 3,20 m. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Síganos en nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En la carrera por la transición energética, los parques fotovoltaicos flotantes se conciben como una alternativa con un gran potencial. Al situarse en el agua, aprovechan mejor la luz del sol y además no ocupan grandes extensiones de tierra. En Portugal se inauguró la siguiente infraestructura. El embalse portugués de Alqueva, el mayor parque solar flotante de Europa, ocupa el equivalente a 6 campos de fútbol. Solo se puede llegar hasta aquí en el barco en el que Miguel Patena ha concedido numerosas entrevistas. Patena y su equipo tardaron 7 años en terminar de construir esta instalación fotovoltaica de 5 megavatios. Está funcionando y todo el mundo entiende perfectamente el potencial que tenemos entre manos. Eso es muy importante. Mi equipo y yo queremos vender energía, pero no solo eso. Lo que realmente importa es la sostenibilidad y utilizar el mínimo de recursos posible. Energías de Portugal está invirtiendo mucho en renovables. En la actualidad, la energía solar solo representa el 6% del uso total de energía del país. Los parques solares flotantes podrían mejorar esa situación. Su ventaja es que ocupan espacios que no podrían utilizarse de otro modo. 1.500 hogares de la zona reciben energía limpia del sistema, financiado en su mayor parte por el proveedor estatal de energía portugués EDP. La energía solar sobrante puede almacenarse o utilizarse para bombear agua al embalse y generar energía hidroeléctrica. Los 12.000 paneles y 25.000 flotadores del embalse de Alqueva han sido sometidos a pruebas de resistencia al agua, el viento y el oleaje. Las plataformas flotantes se elaboran en esta fábrica en Castalla, en Alicante. Juan Carlos Hernández es uno de los ingenieros responsables de esta tecnología. Están hechos de plástico de polietileno reciclado y se venden muy bien. Hernández asegura que su empresa recibe pedidos de Asia, África y Sudamérica y se está expandiendo para satisfacer la demanda. Que podemos estar hablando de no sé, unos 30, 40 trabajadores más repartidos en distintas plantas. Pues sí, la proyección es que haya mucho más trabajo. Así que en el futuro solo podemos esperar ver muchos más de estos parques solares flotantes en todo el mundo. La tecnología digital ha hecho que la guerra en Ucrania sea más compleja y sofisticada. En el campo de batalla, los bytes son utilizados para la propaganda, el ciberespionaje y el control de drones y, por supuesto, para prevenir los ataques aéreos.
Más de 10 millones de ucranianos escuchan esta alerta en sus móviles exactamente al mismo tiempo que el gobierno la activa. Los primeros días de la invasión, mi familia y yo, cuando nos íbamos a dormir, pensábamos qué pasaría si no escuchásemos la alarma. El mismo pensamiento que tuvo Alexander en aquellos días de febrero lo tuvieron otras 6 personas de su compañía y pensaron en crear la que hoy es la aplicación más descargada de toda Ucrania. En 2 días la tuvieron lista. Al abrir la aplicación, un mapa te muestra en rojo las regiones que están en alerta y además al comienzo y al final te avisa con sonido, incluso si el teléfono está en modo silencio. Sí, tengo esta aplicación y es muy útil porque, por ejemplo, cuando estoy haciendo mis tareas, estoy ocupado, el móvil me manda un mensaje y tengo esta información muy rápido, nos cuenta este chico. Y no es la única que se ha creado en estos meses de guerra. En otras, puedes buscar dónde está el refugio más cercano o incluso encontrar rutas de evacuación. Estamos en contacto con el gobierno y con los servicios de emergencia para desarrollar nuevas aplicaciones que cubran las necesidades que ha creado la guerra. Pero no puedo decirte más, nos confiesa Alexander. La gente nos dice en general que estos recursos les hacen sentirse más seguros. Es solo una prueba más de que las nuevas tecnologías son una herramienta de guerra. Sin duda, uno de los puntos de encuentro culturales más importantes del mundo es el Centro Colonial de Panamá. Al ser sede de uno de los puertos principales del Imperio Español en América, propició el desarrollo de una rica arquitectura y tradición cultural que hoy goza de cabal salud. La torre de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción saluda a los turistas que hoy contemplan las ruinas de Panamá Viejo, punto clave de la ruta colonial transísmica de Panamá, actual aspirante a Patrimonio Mundial de la UNESCO. La ruta fue utilizada por los españoles desde el siglo XVI hasta el siglo XIX como un sistema de comunicación esencial entre el Océano Atlántico y el Pacífico, de ahí su valor universal excepcional. La ruta está formada por una serie de monumentos, sitios y ciudades históricas que incluyen precisamente el sitio arqueológico de Panamá Viejo y el Distrito Histórico de Panamá. También las fortificaciones de la costa caribe de Panamá, Portobelo y San Lorenzo y los caminos coloniales de Cruces y Real. Panamá Viejo jugó un papel fundamental en esa nueva concepción del mundo, en ese mundo globalizado que nace hace 5 siglos. Es que Panamá Viejo, fundada en 1519, fue precisamente la primera ciudad europea en el Pacífico y un punto comercial estratégico entre el Viejo y el Nuevo Mundo, según los historiadores. Panamá Viejo fue un punto importante para el trasiego del comercio y las mercancías. Panamá Viejo recibía la plata que venía del Perú y Panamá Viejo recibía las mercancías que venían de España. Sin embargo, la ciudad fue atacada por el pirata inglés Henry Morgan en 1671 y la magnitud de la ofensiva hizo que los españoles provocaran un gran incendio que acabó con la urbe. Tras ello, construyeron el actual casco antiguo, un colorido centro histórico de la época colonial con una estructura similar a la de otras ciudades levantadas por españoles en Latinoamérica, una plaza con la iglesia principal como epicentro. Ubicado en la costa de la Bahía de Panamá, sus estrechas calles recorren los bajos edificios que contrastan con los rascacielos de la actual capital panameña y las iglesias panameñas. Con más de 800 años de antigüedad, la Catedral de Notre Dame es uno de los monumentos históricos, arquitectónicos y culturales más importantes del mundo. En Francia se presentó una exposición previa a la reapertura de esta magna obra gótica. Antes de su reapertura el año que viene, una exposición recorre en París los más de 8 siglos de historia de la Catedral de Notre Dame, desde sus inicios a la reparación de los daños por el incendio de 2019, que es la última, pero no la única, reconstrucción en los anales del famoso templo. On présente aussi les autres chantiers de Notre Dame, ceux de la construction au XIIe siècle, celui de la restauration au XIXe siècle, et on montre comment en fait il y a des liens, des permanences, comment les différents chantiers se nourrissent les uns des autres, et donc voilà. On présente les différentes opérations de restauración aujourd'hui. Icono del patrimonio francés y uno de los edificios más visitados de la capital. La importancia de la catedral fue evidente. Au moment de l'incendie, quand on a vu les réactions à la fois d'émotion, de mobilisation, de sollicitation qu'il y a eu en France et dans le monde entier, je pense. Marquette cuenta como el fuego, además de suponer un gran shock emocional, destruyó componentes emblemáticos del edificio, como la aguja central o las obras de carpintería.
Durante los últimos años, estos elementos se han ido reconstruyendo para presentar en 2024 una Notre Dame restituida de forma casi idéntica a la última versión que conoció el público. El ciclo de reconstrucciones volvió a Notre Dame tras el incendio de abril de 2019 y abrió un debate sobre cómo reparar la catedral, modernizándola o imitando lo que se había perdido. El proyecto final, aprobado por unanimidad por la Comisión Nacional de Patrimonio y Arquitectura Francesa, optó por restaurar el edificio a su aspecto medieval. Esta restauración utilizará los materiales y diseños originales para la aguja central, siguiendo la imagen gótica de Notre Dame. De los constructores a los restauradores, como se llama la muestra, incluye algunas esculturas, vitrinas y cuadros que ya han sido restaurados y que volverán a Notre Dame en 2024, junto con partes del órgano, que aún espera ser remontado y armonizado a inicios del próximo año. Con el objetivo de abogar por una cultura inclusiva y accesible para todos, nació el proyecto Calendario Artístico en Braille. Sus creadoras conversaron para este espacio. Vamos a conocerlas. Dos jóvenes mexicanas se unieron para crear este ingenioso calendario en sistema Braille. Su sueño es que las personas con discapacidad visual puedan acceder a este tipo de objetos de una manera más sencilla. Así lo cuenta Brenda Tapia, fotógrafa y una de las creadoras del calendario. Es algo como tan cotidiano que no puedes pensar que tú y yo podemos ir a ver la fecha que existe. Ah, sí, hoy es 15 de febrero, pero si alguien con discapacidad visual quiere realmente también algo tan fácil como es leer algo tan cotidiano, no es posible. El Calendario Inclusivo 2023 es un proyecto encabezado por Tapia y la diseñadora Vani Alonso. El gran reto para ambas fue aprender el sistema Braille desde cero. Checar cómo funcionaba el sistema, cuáles eran las necesidades, porque la verdad, como a nivel cultural, es algo que está muy olvidado. Este calendario cuenta con obras de arte de 12 artistas de Ciudad de México y otros estados del país. La primera es la portada, la segunda es... Lo que buscamos es que las artistas vieran mucho más allá de dónde pueden llegar con su arte, no solamente para las personas normovisuales, que son como la gran mayoría de nosotros, pero no la mayoría. Ambas artistas esperan que su trabajo se siga replicando por muchos años. Desean convertirse además en una plataforma de apoyo para mujeres y personas con discapacidad. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.